Oportunidades y desafíos de vivir a la velocidad de la luz. Buenos días a todos. Gracias por hablar. Gracias por dejarme hablar. Estoy un poco nervioso. La verdad que disfruté la presentación de Matías porque nosotros hemos construido parte de la REFEFO, con lo cual nos sentimos muy orgullosos. Nosotros presentamos a la visión privada y queremos ver cómo nos vamos integrando entre todos. Me prometieron un aparatito. Acá está. En 1962 se acuñó el famoso término de la aldea global. Básicamente describía las consecuencias que las nuevas comunicaciones íbamos a tener sobre la vida de todos, ¿eh? Este término se acuñó casi 30 años antes de que Internet estuviera disponible. La tecnología dominante era el cine, la radio y la televisión. Y ahora pasaron 50 años. Tenemos computadoras masivas, tenemos cable, tenemos celulares y tenemos internet. La tecnología nos permitió despachar más información a más lugares en menos tiempo. Yo saqué un ejemplo. Hoy la aldea global es Uganda. Los ugandeses tienen trabajadores migrantes que giran 700 millones de dólares a Uganda, a sus parientes, todos los años. El costo de mandar el cash, usualmente por las agencias, Western Union, les cobran entre el 10 y el 20% de fees, y ya hay soluciones con Bitcoin tratando de abaratar el costo para que un empleado migrante mande su dinero a su familia. O sea, en América Central, en América del Sur, es muy notable. Los que tienen que dejar a su familia, ir a trabajar en un país, girar el dinero. Cuando yo era chico, era notable los españoles que se iban a trabajar a Alemania y mandaban dinero. Y yo digo que en 2009, esto es, Neuquén ingresó a la aldea global, y acá me voy a apropiar. En el 2009, Rodolfo Lafitte lo comisionó, Adolfo Italiano lo comisionó para que gestionara la apertura de un app de Cabase en Neuquén. En esa época se pagaba por acá un megabit de internet entre $200 y $600. Esos precios se contrataban pocos megas, o sea, un ISP podía contratar 3 megas, 2 megas, 5 megas. Y como yo decía, lo peinaba. Cuando un ISP tenía un cibercafé, lo odiaba porque iba gente a consumirle sus megas. Eso, estamos hablando del 2009, ¿no? 5 años. Un grupo de ISP emprendedores de la región hicieron punta, un pequeño carrier regional, que era el nuestro, la compañía que presido, decidimos acometer la empresa. El resultado hoy es el precio promedio de megabit de internet es 20 veces menor que en el año 2009. O sea, estamos hablando que cuesta alrededor de un 5% lo que costaba el internet. ¿Y qué pasó con el tráfico? Fíjense, estos son datos de Cabase y este es el tráfico interno entre NAPS. Buenos Aires traficaba en enero del 2011, un giga y medio con todo el país. Hoy Buenos Aires trafica 18,9. El primer NAP que hubo después de Buenos Aires, a iniciativa de la provincia, fue Neuquén. Neuquén hoy trafica 1,4. Y estamos hablando de tráfico interno entre NAPs. Córdoba, que está tratando de alcanzar a Neuquén por todos los medios, o sea, en todas las reuniones los cordobeses miran los caños de escape de Neuquén, ya llegó a 1,459. Estaban contentos porque en febrero los pasaron 1,393 a 1,230, pero los marplatenses jugaron sucio, usaron la temporada y le ganaron. O sea, se ha convertido entre nosotros
en un juego de los ISP a ver quién trafica más. Como todas las cosas, Neuquén acaba de introducir un juego sucio. Consiguió que el segundo caché de Google que hay en la se pusiera en la provincia, con lo cual es como poner un turbo. O sea, Rodolfo tiene un botón nitro en el volante y lo va a pasar de vuelta a los cordobeses porque va a traficar cada vez más mega. Durante los primeros 10 años, el único NAP de Argentina era el de Buenos Aires, y era porque a ninguno de los carriers le interesaba compartir su negocio, que era la venta cara de megas de internet. Los dueños de las redes preferían vender megas entre 200 y 600 dólares. O sea, ¿para qué voy a bajar el precio? O sea, en el ambiente, mis competidores suelen decirlo, es ¿por qué vamos a dejar plata sobre la mesa? O sea, obviamente siempre existe un rebelde que decide llevarse la plata de la mesa, y eso fue lo que hizo Cavazza. El NAP de Neuquén aumentó su tráfico, fíjense que de 20 mega en julio del 2011 pasamos, o sea, 700 veces, 70 veces, me parece que me estaba dormido anoche y me mandé un cero de más. Y el ancho de banda pasó a ser del 50% del costo. Un ISP cualquiera, y hablo de datos de Davitel, de todo lo que cobraba, le daba el 50% a su proveedor de ancho de banda, y con el otro 50 tenía que atender las redes, subirse a los postes, comprar los equipos, pagarle los sueldos, etcétera. O sea, eso era una competencia realmente dura. Y no se podría hacer video streaming con un ancho de banda muy chico. O sea, y esto fue una obra épica, por la disminución de costos crearon mayor volumen de banda ancha, los mayores volumen de banda ancha crean más servicios. ¿Se imaginan que alguien pudiera dar YouTube o Netflix con un mega de 500 dólares? Es imposible. Crecimiento en NAP Neuquén disparó el tráfico de sílica, nosotros nos beneficiamos, los entusiasmamos con los NAPs. Más servicios entra más dinero, a uno le entra más dinero, hace más inversiones. Ahora, imagínense si hicimos esto con 10 ciudades, cuando la fibra de ARSAT sume miles de localidades. O sea, estamos hablando... O sea, Argentina es la octava superficie del planeta. O sea, hay solamente 7 países más grandes que nosotros, y además nosotros tenemos pocos habitantes. Nosotros tenemos una relación de densidad de habitantes con los chinos de 10 a 1. O sea, China es la tercera superficie del mundo y tiene más o menos 10 veces más densidad de población. O sea, en cada baldosa hay 10 chinos por cada uno de nosotros. O sea, si el driver es el tráfico, nadie hubiera tirado un cable de fibra óptica más allá del camino de cintura, vamos a decir que seamos generosos con la General Paz. Estamos montando una red colosal en el octavo país del mundo. O sea, en Europa las distancias son pequeñas. O sea, acá uno puede tirar fibra por 200 kilómetros y no encuentra casi nada. O sea, imagínense lo que es proveer los servicios. O sea, ustedes, imagínense cuando salen de vacaciones y se olvidaron un destornillador y tienen que arreglar algo. Bueno, cada persona que trabaja en cada metro de fibra que se tira tiene que no olvidarse de nada. Más o menos es como una misión espacial. Y esto fue construido con ingenieros argentinos y por empresas argentinas. O sea, la aldea global, sin embargo, está gobernado por un tirano insaciable. Esas son las malas noticias. Y el tirano insaciable se llama el rey usuario. Este tipo es un tipo exigente que cada vez quiere más. Eso lo sentimos todos. El tirano este, todos los días nos pide mayor ancho de banda, mejores contenidos, más información, menos trámites, más rapidez, menos costo, más cobertura, mayor horario de atención, quiere inmediatez, no tolera faltas de energía y que nunca se caiga el servicio de internet. O sea, yo en una época nosotros compramos una empresa que se llama Velocom y tenía el servicio en mi casa,
y si se llegaba a quedar mi mujer sin internet. A los 3 minutos me decía, ¿qué pasa que no tengo internet? ¿Para qué corno sos el presidente de una empresa? La verdad que contraté un segundo servicio solamente para sacarme el problema de encima. Además, este rey es un rey contradictorio. Este tipo quiere que no le instale ninguna antena celular cerca de su casa, pero exige tener una cobertura perfecta. Quiere energía barata, pero que no le dañen el medio ambiente. Quiere que le aumenten los servicios, pero que le bajen los impuestos. Quiere encontrar en Facebook a su primera novia del secundario, aunque hayan pasado 30 años, pero exige en los tribunales el derecho de ser olvidado. Pero la pregunta, ¿alguien puede ser olvidado hoy en día? ¿Alguien puede evitar ser googleado? O sea, hoy hay un caso que se está ventilando en la Suprema Corte de una modelo que se queja que alguien la subió a un sitio XX para promocionar el sitio y que uno lo puede googlear a través de Google y Yahoo y encontrarla. Y es un caso de oposición de derechos de lo que vamos a ver miles. A mí se me ocurrió hacer una cosa. Lo quise googlear, o sea, el tipo que se puede escapar de ser googleado es el CEO de Google. El CEO de Google se llama Eric Schmidt y tiene fama de ¿cómo se llama?, de casquivano. Entonces se me ocurrió googlear Eric Schmidt Mistresses, que en inglés es más que lovers, ¿no? O sea, es un amante. Y fíjense lo que encontré. O sea, Eric Schmidt no es tan nerd como parece. Espero que no me demande Google acá. Pero es información. Ahora, si ni Eric Schmidt se puede escapar de... Ahora, fíjense, después se me ocurrió, cambié mistresses por amante. Me pareció esta noticia, el presidente de Google prefiere a sus amantes antes que a su mujer. Ahora, Schmidt se deja googlear, pero no se olvida de poner los avisos, con lo cual le cruza la billetera. Además, fíjense esto, yo no lo sabía. El presidente de Google parece que fue amante de la ex de Murdoch. O sea, lo que yo aprendí acá es que la billetera solamente mata a los galones que no tienen billetera. Parece que la billetera, la mujer de Murdoch, que es el que espiaba en Inglaterra, ¿se acuerdan? Bueno, ahora estamos ante estrategias. Yo tengo un cuento, siempre lo cuento. Varios que han estado en auditorio, son dos personas que salen a sacar fotos por el bosque y aparece un oso grande que los empieza a perseguir y empiezan a correr y el oso va ganando distancia, de pronto llegan a un campamento y uno se saca las botas y se pone unas zapatillas livianas, el otro lo mira nervioso y le dice, ¿pero vos pensás que con las zapatillas livianas vas a correr más rápido que el oso? Y le contesta, yo no necesito correr más rápido que el oso, necesito correr más rápido que vos. O sea, este cuento lo escuché en la primer convención de PC que fui en el año 82, lo dijo el presidente de MicroStrategy, una compañía que ya no existe, se nota que el oso lo agarró. O sea, todos nosotros tenemos que correr más rápido que el oso. Pero si corremos más rápido que el tipo de al lado, ya basta. O sea, ¿qué hacemos nosotros para eso? ¿Cuál es la estrategia de nuestra empresa? O sea, nosotros hoy en día estamos apostando a la integración para sobrevivir. O sea, nosotros, obviamente, imagínense, un tipo tiene una compañía de fibra y de pronto se encuentra que el Estado le va a construir una superfibra al lado que lo va a pasar por encima. O sea, primera cosa, la segunda es apostás a subirte, a encaramarte en esa obra para seguir más adelante, y es lo que hicimos. Nosotros hoy en día, Argentina tenía, hay dos fibras que llegan a Argentina, a América del Sur por el Atlántico, y dos fibras que llegan por el Pacífico. Las dos fibras, una era de la compañía Telefónica Internacional, la otra era Global Crossing, las dos cruzaban el continente por un solo punto, que era el Cristo Redentor. O sea, si había un derrumbe en el Cristo Redentor, señores, a securizar por Estados Unidos, por Panamá,
Técnicamente hay algo que se llama el tiempo de respuesta, la latencia, olvídense. O sea, Sílica fue la primera empresa que junto con Claro, obviamente, construimos dos pasos. El primero que hizo Sílica, que es entre San Rafael y Santiago, cruzamos con un gasoducto. Ahí descubrimos que los gasoductos son obras que protegen la fibra, porque ningún idiota se pone con una pala cargadora a trabajar al lado de un gasoducto. O sea, es más, en los siguientes diseños estamos pensando en poner gasoductos al lado de la fibra y no fibra al lado de los gasoductos. El segundo punto interesante son las torres de alta tensión. O sea, mucha fibra posteada es dañada por cazadores que van a cazar pajaritos. Pajaritos están encima de la fibra y cortan la fibra. O sea, alguien tiene que salir a las 2 de la mañana, puntarado, se le ocurrió tirarle un pajarito. En las torres de alta tensión hemos descubierto que los tarados no le tiran a los pajaritos porque tienen miedo. Entonces, hoy en día lo que vemos es que la electricidad y el gas son buenos protectores de las comunicaciones. Estamos construyendo dos pasos entre Río Mayo y Coyhaique. Los chilenos, o sea, nosotros vimos que construía la fibra ARSAT y nos concentramos en hacer todas las obras binacionales porque tenemos la ventaja de tener una compañía del lado chileno, tenemos una compañía del lado argentino y nos llevamos bastante bien. O sea, a diferencia, el que ha conocido la relación de Entel, Chile, que era de los italianos, y Telecom se llevaban a las patadas, Claro Chile y Claro Argentina se llevaban a las patadas, nosotros nos llevamos bien, entonces hacemos obras. Estamos construyendo dos pasos en Coyhaique, que es una ciudad chilena que queda a la altura de Comodoro Rivadavia. Hemos estudiado Río Gallego, Punta Arenas, San Juan, Coquimbo, hay un paso que se llama Aguas Negras. Con la gente Cotesma, después de la reunión del año pasado que se hizo en San Martín de los Andes, tenemos la idea peregrina de tirar fibra por el fondo de los lagos. O sea, entre San Martín de los Andes y Valdivia hay Ruta 5, que es donde pasa la fibra. Todos los chilenos van por la Ruta 5. Tenemos 160 kilómetros, pero 85 son lagos. Entonces, con Alberto Sánchez, Pablo Correa, agarramos un autito y nos fuimos a explorar si vamos a tirar fibra por debajo de los lagos. Son aventuras raras. Con Ariel Greiser podemos tirar fibra siempre que haya un sitio de pesca interesante. O sea, pues la verdad que tratamos de divertirnos además de hacer esto. Estamos haciendo dos pasos entre Río Mayo y Coyhaique, que son hitos 45 y 50, uno al norte del Paso de Jama, entre Calama y Susques. Calama es en el norte de Chile, es la zona cuprífera más importante. Los chilenos están recibiendo por exportaciones de minería 46 mil millones de dólares. Y por lo que sabemos, nosotros tenemos los mismos minerales, pero del otro lado de la medianera. O sea que esta es una riqueza que vamos a tener que disparar y donde se necesita hacer minería. Se están reemplazando los mineros con el pico y pala, con unos pibes, con unos robots, desde el centro de Santiago, podrá ser de Buenos Aires o podrá ser de Neuquén, que hacen la minería con robots. O sea, ya no explotamos a la gente y lo mandamos con picos, sino que las comunicaciones son esenciales para la minería segura. Estamos estudiando otros pasos. La ruta de San Martín de los Andes a Valdivia es hermosísima, además el que tenga tiempo, Coyhaique es una ciudad que queda en el sur de Chile. Los chilenos tienen un problema, tienen una geografía con muchos fiordos, lagos y entradas, y en los Andes cae a pico, son lugares hermosos, pero de un acceso muy difícil. Ellos, para llegar a Coyhaique, tienen que cruzar a Chiloé por mar, cruzan Chiloé, vuelven a cruzar por mar, y además tienen varios senos que tienen que cruzar también por mar. Y tienen un problema, tienen una única fibra óptica, o sea, no están securizados, es lo que decimos en la jerga, y cuando se les corta,
tienen una ciudad de 25.000 habitantes, una provincia que queda offline. ¿Sí? Está, hay un backup mínimo por radio. Fíjense que corte de fibra óptica se había producido en el mar, en la cercanía de Chaitén. Nosotros estamos construyendo fibra de nuestro lado y es muy fácil darles una ayuda. Para contar, cuando hubo el terremoto del 2010, la única conexión que le quedó viva a Santiago con el sur fue Punta Arenas, porque iba por territorio argentino. Nosotros damos servicio a Punta Arenas por fibra y radios desde el 2004. Ya tenemos contratos a largo plazo. Y la verdad que no hay mejor integración que la buena comunicación. Nosotros estamos apostando a la integración con Brasil. Hicimos un acuerdo con Telebrás para interconectar las redes en Uruguayana. El objeto es agregar usuarios a una posible ruta Fortaleza Canarias Europa. El caso Snowden fue un caso político que alteró toda la geografía del negocio. O sea, hasta ahora creo que hay un viejo cable que cruza de América del Sur a Europa, uno solo, creo que del 2% de los datos es un cable obsoleto. Y ocurren dos cosas. Estados Unidos, todas las comunicaciones pasan por Miami, y los americanos tienen una ley que se llama el Patriot Act, que le permite interceptar cualquier cable que pase por su territorio. También nos hemos enterado que interceptan los que no pasan por su territorio, pero imagínense que para el desarrollo científico, el amigo Snowden era un hombre que vivía era un contratista de privado, no era ni de la CIA, ni, o sea, y el tipo tenía acceso a todas estas cosas. En Brasil se quedaron muy molestos con las denuncias de Dilma. Entonces hay una apuesta muy importante de los europeos a la integración con América Latina. Nosotros seguimos apostando a seguir construimos redes. Apostamos al frío patagónico. Hay una cosa interesante que está ocurriendo, y es que los data centers en el hemisferio norte se ponen cada vez más al norte. Google tiene uno en el Golfo de Finlandia, Facebook creó uno en Suecia, Microsoft tiene una cercanía de Cheyenne, que no sé si es Iowa o algún estado del norte. En América del Sur, Google puso uno en Santiago, zona de terremotos, no muy. Y Microsoft puso uno en San Pablo, donde cruza el trópico de Capricornio. O sea, poner un data center en un lugar cálido no parece una cosa tan sensata cuando la naturaleza nos da el frío gratis. La Comunidad Económica Europea tiene un super telescopio, hay varios proyectos de telescopios. Nosotros la fibra del norte la estamos haciendo para ALMA, que es un proyecto de 1.000 millones de dólares, el sistema de telescopio más avanzado, que va a ser prospección del universo. Se crean 0.8 terabyte diario de datos y después se lo tienen que distribuir a todas las universidades del mundo, que los van a estudiar por años. Entonces, ¿qué lógica mayor que guardar los datos en América Latina y que los accedan las universidades de afuera y no tener que transportarlos a un lugar donde la mayor parte de los datos quizás no los mire nadie? Entonces hay proyectos muy interesantes. Hicimos un proyecto científico que se llama el Laboratorio de Rayos Cósmicos de Pierre Auger. La verdad que hay muchos proyectos científicos y los datos se generan acá, no se generan allá. Nosotros apostamos a la integración de plataformas, trabajamos con Microsoft, Oracle, SAP y más o menos con IBM. Se hablaba de que esas son las plataformas dominantes, pero nadie quiere ya trabajar con uno solo. DATCO ha trabajado primordialmente con Microsoft, pero adquirimos InterService, Quanam, Bycom. Hoy estamos en capacidad de acompañar un mundo donde las plataformas conviven y quizá podemos añadir nuestra pata a IBM. Apostamos a la integración de video internet. Adquirimos hace 2 años una compañía que se llama Sarsat, que fue pionera en la distribución de video satelital. En alianza con Colsecor y Rockstar, estamos poniendo un cabezal digital en Sarsat. O sea, ¿para qué vamos a poner un cabezal digital en todos los pueblos si podemos poner uno y transmitir por fibra?
Y lo distribuimos en una serie de cooperativas por la fibra de sílica. De esta manera podemos evitar que cada uno compre su cabezal propio. Para el outgoing de video firmamos un contrato con Octoshape, es una compañía danesa, para alojar los servicios de distribución de video en internet en Argentina, Chile y Brasil, y ellos nos dan servicio en el resto del mundo. Entonces yo puedo filmar un video acá y verlo en China online, con la misma calidad de video. Esto permite que clientes locales, hay un cliente nuestro que se llama Garage, CN23, puedan ser vistos de cualquier lugar del mundo por internet con calidad y sin el relojito de espera. Nosotros apostamos a la integración latinoamericana, estamos yendo a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Puerto Rico, movemos nuestros consultores y especialistas donde los proyectos lo demandan. No es raro mandar argentinos a Brasil o mexicanos a Colombia. Los equipos de trabajo hoy se tienen que mover muy rápido. Los proyectos están en todas partes. Apostamos al marketing digital. Hay términos. Hay que aprender a vender a través de la red. Nosotros hacemos campañas de marketing digital y los resultados se dan en varios países de América Latina. El marketing digital toma datos y los transforma en prospectos de venta. Y acá, ya estoy terminando, nosotros tenemos una disyuntiva que creo que Matías y el ingeniero Brizuela lo explicaron muy bien, y es, ¿vamos a seguir comiendo comida de bebés o vamos a hacer asado con cueros? No sé, nosotros durante muchos años nos daban la comida, o sea, venía un tipo, decía internet, instalaba, tiraba la fibra, venían proveedores de afuera, los italianos traían los suyos, los mexicanos los suyos. Nosotros tenemos que construir nuestro propio futuro. Tenemos que decir si somos protagonistas o operadores. Yo acá tengo un resultado de internet. Este es nuestro gerente de ventas de interior, Luis Buda, que conoció a su mujer por internet. De hecho, se la pasó 4 años chateando. Y el resultado son 4 hijos. O sea, internet es un arma peligrosa, te puede casar y te puede dar hijos, pero tenés un conocimiento. El matrimonio es muy duradero si vos chateaste 4 años. Te juro que no podés alegar que no la conocías. Y acá, a finalizarles, un regalo para todos ustedes. Los que tengan iPhone o equipos con plataforma Google, pueden ingresar en internet y bajar gratis una tienda que se llama, un aplicativo que se llama Octoape App. Después vayan a la configuración y en el campo de pantalla de inicio pueden poner la TAM y pueden gozar de varias demos de video. Tenemos el canal del Garage, pueden ver videos de la NBA, del PGA, de la Universidad de Guadalajara, para mostrarle que podemos ver algo que se transmiten los mexicanos, y van a ver video en línea a través de las redes de fibra óptica y a través del Wi-Fi. A veces puede fallar, pero lo que se hace hoy en día es, se inyecta video a diferentes velocidades, 256, 512, y los dispositivos ven qué calidad de internet que tienen y van ajustando la resolución de acuerdo a la calidad. Nosotros apostamos que vamos a comprar video de afuera, vamos a seguir viendo House of Cards o vamos a ver Terminator o lo que sea, pero también tenemos que empezar a exportar. La balanza de tráfico entre lo que consumimos y lo que creamos se tiene que igualar. Si no, vamos a volver a la de siempre. Nosotros vendemos la vaca baratas y nos mandan las películas caras. O sea, si nosotros no emparejamos en toda la cancha, ¿viste? Esto es como, tenemos que ser como el Atlético de Madrid, el Cholo, tenemos que salir a pegar y a correr en todo. O sea, Arsá tiene que correr, Neuquén tiene que correr, nosotros tenemos que correr, todos tenemos que correr y todos tenemos que apretar en toda la cancha, porque si no, no somos un equipo. Gracias, buenos días.